Dios te bendiga, te saluda Poeta del Cielo y en esta ocasión quiero hacerte una invitación a algo súper importante, ya que tú sabes que este 31 de octubre se celebra a nivel mundial algo que todos le llaman Halloween, un día que muchas personas, el enemigo ha tomado para tomar como autoridad en ese día, porque le llaman la noche de brujas. Hoy vengo a invitarte y hagas parte de un movimiento mundial donde todos nos vamos a unir a orar y pedirle a Dios que toda obra contraria del enemigo sea destruida por el poder de la palabra, que juntos nos pongamos en oración y le digamos al Padre: Señor, en tu nombre retroceden las tinieblas, en tu nombre, Señor, declaramos nuestra juventud, nuestra niñez, a las personas, Señor, libres del pecado, libres, Señor, de las obras de las tinieblas. Te invito a que busques la imagen que se llama Yo le voy a Cristo y no al Halloween, que está acá en mi perfil, y la compartas en tus redes sociales, la pongas como tu perfil principal en Facebook, en Twitter, en Instagram, la compartas y uses el hashtag Yo le voy a Cristo y no al Halloween. Te invito a que hagas esto y compartamos todos juntos. Así como todo el mundo se quiere disfrazar de Halloween, entonces nosotros vamos a levantarnos con poder y autoridad a declarar que le vamos a Cristo y no al Halloween, porque no adoramos a las tinieblas, sino que adoramos al Todopoderoso, adoramos al que vive y reina para siempre. Y estamos clamando para que toda obra contraria sea deshecha por el poder de la palabra. Toda hechicería no va a prosperar, porque la palabra dice que ninguna arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Te invito a que hagas conmigo esta oración y la repitas ahí donde tú estás. Y te invito a que el día 31 de octubre tú en tu casa, en tu iglesia, compartas la palabra de Dios, ores para que todo lo que el enemigo ha tramado no dé resultado, porque nosotros somos los hijos de Dios, los guerreros de Dios, y el poder de la oración es muy grande. La palabra del Señor dice que la oración del justo puede mucho. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, estamos delante de tu presencia. Venimos, Señor, en esta hora tomando poder y autoridad, clamando, Señor, para que toda obra contraria, Señor, del enemigo sea destruida. Las tinieblas retroceden por el poder de la palabra. En esta hora, Señor, te pedimos que libertes al cautivo. Todo aquel, Señor, que está celebrando el Halloween, Señor, pueda ver tu luz, pueda ver tu gloria. Padre amado, ten misericordia, Señor, de esas personas que están cegadas. Ayúdale, Señor, a ver tu gloria, a ver la verdad, Señor, que sigan el camino, la verdad y la vida, que eres tú, Cristo. En esta hora, Señor, clamamos por la niñez. Padre bendito, clamamos que tú seas el único que los guarde, Señor, protégelos. No permita, Señor, que lo que están haciendo los satanistas, ellos están en ayuno y oración, Señor, para todos aquellos que están celebrando el Halloween, Señor, sean personas perjudicadas por las obras de las tinieblas. Pero en esta hora, Señor, venimos en tu nombre, no con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios, clamando, Señor, para que seas tú, Señor, que ayudes, Señor, y protejas a esas vidas. Les ayudes a entender que tú eres el único que vive y reina para siempre. En esta hora, Señor, nos unimos, Señor, como tus hijos, como hermanos en Cristo, y clamamos no uno ni dos. Y yo sé, Señor, que estamos clamando millones en el mundo entero por las vidas, Señor, de aquellos que aún no te han conocido. En esta hora, Señor, te pedimos, toma tú el control y brilla, Señor, en este 31 de octubre. Brilla con tu luz, que las iglesias, Señor, puedan unirse en oración a clamar, Señor, para que toda obra contra el enemigo no prospere. En esta hora, Señor, en tu nombre es quemada toda hechicería, toda brujería es destruida por el poder de la palabra, toda obra satánica, Señor Jesús, es derribada por el poder de la palabra. El enemigo ya está condenado y no vamos a permitir, Señor Jesús, que se levante a atropellar, a querer, Señor, lastimar a tus hijos. En esta hora, Señor, clamamos por protección divina, que tus ángeles, Señor, cubran los hogares, que tu sangre, Señor, cubra los hogares, nuestros hogares, nuestras familias, Señor. Clamamos, Señor, por nuestros países. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a hacerte fiel. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Te invito a que compartas este video. Empieza desde ya, tenemos pocos días para llenar las redes sociales de Yo le voy a Cristo y no al Halloween. No te avergüences del evangelio si alguien te dice: ah, ya viene este con esta cosa. Esto no es una moda, es declarar que somos de Cristo, que le vamos a Cristo y no le vamos a otra cosa que no sea Cristo. Te invito a que no tengas vergüenza, no te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios. Vamos, compártelo con tus amigos, compártelo con tu familia y juntos declaremos que yo soy de Cristo. Te invito a que me mandes una foto a mi correo poetadelcielogt@gmail.com
tomándote una foto con una playera blanca para que yo pueda hacerte el logo que dice yo le voy a Cristo y no al Halloween, y así podértelo enviar y que así lo puedas compartir en tus redes sociales, y te toma la foto así para que yo pueda ponerla acá, yo le voy a Cristo y no al Halloween. Dios te bendiga, gracias por compartir este video y recuerda que Cristo te ama. Preparémonos y no permitamos que el enemigo gane terreno. Nosotros somos los hijos de Dios, tenemos poder y autoridad y vamos a clamar porque todos aquellos que aún no le han conocido puedan conocerle. Dios te bendiga, comparte este video, visítanos en YouTube. Sé que hay algunos videos que pueden ayudarte a tu vida, pueden bendecirte. Espero que esto sea de bendición para tu vida y juntos démosle, peleamos la buena batalla. Cristo nos ama y Él está con nosotros. Dios te bendiga.